Hola, mi gente linda. Hoy hacemos una pausita en Junk Journal July y vamos a hacer esta página preciosa, preciosa, usando imágenes de revista. Así que te espero a ver el proceso. Acá estoy en mi Journal Low Cost. Seguimos trabajando. Este es el último trabajo que hicimos reciclando esta página, que la verdad que quedó espectacular. Casi que un salpicadito le faltaría, pero bueno, al final no se lo hice. Y acá, continuando, bueno, acá tengo más trabajos del Journal Club. Y lo que quería hacer ahora, tengo por este lado otro trabajo del Journal y tengo otra página que yo también había como reciclado con papelitos, con un poco de gesso y de textura. Y encontré en una revista estas flores que son prácticamente mis favoritas, me encantan. El problema que tenemos muchas veces con las revistas es que el papel es como satinado y no recibe muy bien la pintura. Pero como yo no sé qué voy a hacer y a mí estas flores me encantan, empiezo por desgarrar un poco los bordes, aunque haga un poquito de ruido, porque quiero que no terminen así tan rectos. Le dejé lo blanco porque todavía, como te digo, no tengo idea qué voy a hacer por encima. Entonces corté esta y también corté esta, que era como una revista de decoración de un patio y me encantaron esas plantas, esas flores. Si bien salen de una maceta, pero no importa, me gustó mucho. Entonces quiero ver qué hacer con esto, ¿sí? Acá le voy a cortar este pedacito, que ahí ya se superponía con otra imagen. Y la verdad que me gusta bastante lo que estoy viendo. Entonces voy a empezar a pegar así de una y a decidir qué hacer con esto, ¿sí? Entonces voy a comenzar a pegar. Primeramente voy a pegar esta, que es donde tengo más definido que quiero que vaya. Y la voy a pegar con mi adhesivo y barniz para decoupage Flex de Eterna. Como siempre, uso pinturas de Eterna. Me encantan sus materiales y todo lo que hago tiene su sello. Bueno, este pincel está un poquito duro. Mira, sobre este fondo que yo ya tenía acá, bastante texturado y bastante con gesso y con todo lo que le ponemos siempre, como te estuve enseñando a recuperar esas páginas, de la misma manera puedo trabajar por encima con el resto de mis materiales. Y le da como una capita ya en blanco, vamos a decir, que yo ahí pueda dejar volar la imaginación y crear mi nuevo proyecto. Bien, bien, con bastante adhesivo. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que el adhesivo tiene que ser generoso, porque si no, se empieza a secar, sobre todo cuando tenemos luces así muy cerca. Se empieza a secar y ya después no pega y me quedan todas esas burbujitas en la superficie. Entonces ahora voy a pegar esto. Voy a tener en cuenta que acá tengo el anillado, entonces ese anillado va a hacer que yo me tenga que desplazar un poquito hacia el interior porque no quiero que luego se me rompa la página, ¿sí? Entonces voy a ir hasta ahí. Cortar un poquito el exceso y voy a poner también acá abundante adhesivo. Me gustan las páginas que tienen muchas capas, mucha textura, mucha riqueza en los materiales porque le dan, como digo siempre, profundidad, carácter a nuestros proyectos, ¿sí? No nos quedemos con las ganas de poner un papelito más, una capita más, un poquito más de color, un sello, un stencil, lo que quieras, porque eso hace que mi trabajo sea diferente, sea único.
Muy bien, entonces ahí ya tengo puestas en mi página ambas imágenes, ¿sí? Que forman una composición, aunque no sean ni siquiera de la misma revista. Teniendo ya mi fondo completamente seco, lo que voy a hacer ahora es con el gesso acrílico nuevamente, pero esta vez el blanco, y con los dedos, bueno, podemos usar un pincelito si no te gusta ensuciarte los dedos, vamos a comenzar a integrar un poco estas láminas, ¿sí? Yo tengo acá un corte ahí y tengo otro corte acá. Entonces, me gustaría unificar un poco. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Una vez que seca este gesso, yo lo que voy a hacer es buscar un stencil de hojitas, de ramitas, para ir colocándolo en las uniones, ¿sí? Y poner también un poquito de gesso acá, como para tapar un poco esas palabras que no me interesan. Si bien el gesso es bastante transparente, pero bajarle un poquito ahí el tono a eso, ¿sí? Entonces, secamos esto. Mira, tengo esta cinta que es de cuando uno hace cosas con Durlock, que ya es autoadhesiva y me pareció que podría darle un lindo efecto en algunas de las zonas, como para generar más textura todavía y como que la estiro un poco, la desgarro un poco, para que no me quede así tan perfectita. Entonces voy a poner un poquito ahí. Puse un pedacito acá a ver cómo quedaba. No, me parece que basta. Todos son de detalles, ¿sí? Y todo va sumando a nuestro proceso creativo. Y acá tengo este stencil que es el que había usado ahí abajo, que lo uso siempre porque me encanta. Y también tengo estos. Este lo veo muy grande, descartado. Y este, por ahí puede quedar lindo. Me parece que este quedaría lindo, por ejemplo, así acá abajo. Vamos a ir haciendo, porque la única forma de saber cómo queda es haciéndolo, ¿sí? Entonces voy a acá generar un poquito más de textura con este stencil y me voy a subir un poquito ahí a mi hoja de revista. Ahí está. Y con este, lo que quiero hacer es integrar esta parte. Acá no busquemos tanta perfección en la textura, porque lo que pasa es que tengo ya textura abajo. Entonces no me va a quedar perfecto y está bien que no quede perfecto, ¿sí? Porque es algo que yo voy a resaltar luego con los colores. Capaz que le podría hacer un poquito acá abajo también. Como para descargar el excedente nada más, ¿sí? No buscando una forma muy definida. Tengo acá un acrílico que es color verde cromo, que es un verde como muy similar a estas hojitas. Entonces quería integrar un poquito estos tonos con un verde bastante aguadito. Y le voy a agregar un poquito de agua. Que me dé la posibilidad de ir retirando los excesos, de ir agregando agua en la medida que yo quiera o necesite, porque la idea es acá empezar a integrar todo, ¿sí? Y que estas páginas se hagan amigas, vamos a decir así.
Voy manejando la cantidad de agua que yo quiera. Y voy a tratar de integrar acá un poquito también este enrejadito que agregué. Entonces voy haciendo ese trabajo de poner y sacar. Y me gustaría también en algún lugar ponerle un poco del rosado ese que tengo ahí en las flores. Les voy a ponerle acá. Voy ponceando. Lo único que hago con mi pincel es cargar un poquito de acrílico e ir ponceando. Y puedo intercalarlo con los verdes. Eso ahí no me gusta mucho cómo queda. Así que lo voy a... Y acá es esta cuestión. Pongo, saco, agrego, quito, hasta que el resultado a mí me convenza y me dé la tranquilidad de que está como yo quiero. Esta parte de colorear un poco es lenta porque siempre es mucho más sencillo ir agregando que sacar. Entonces tengo que ir de a poco para ver realmente esas posibilidades de mi hoja. Y acá voy a secar y ahí lo voy a volver a revisar. Entonces, muy bien, y ahí estaba agregándole así directamente con los dedos una como ilusión de florcitas ahí, más en el color puro, para bajarle un poco a ese verde. Como si fueran más florcitas sueltas que van cayendo de esa planta. También porque esas pinceladas ahí en verde no me gustaba mucho cómo quedaron. Por ahí a veces uno se va un poco con tanto color, con tanto verde. Entonces, en ese momento yo lo que hago es volver al blanco. Muchas veces uno se va como un poco exagerando con los colores o también es porque uno tiene que ir probando. Muchas veces uno va avanzando y vas viendo qué te gusta y qué no. Y a mí me parece que acá yo ya me fui mucho con ese verde. Hay mucho verde. Entonces algunas partes apenas las voy a desdibujar un poco con el gesso. Muy bien, y ya teniendo mi página prácticamente lista, lo que voy a hacer es agregarle unas palabritas. Y encontré esta, You Got This, y esta, Beautiful Soul. Y me parece que combinan porque es verde y rosa, que es todo lo que estuve usando en esta página. Así que las voy a pegar para darle el fin a esta hoja. Y voy a hacer una sombrita con el color Dark Chocolate
de nuestros lápices Derwent Intense. Esto le falta un poquito. Muy bien, está terminada mi página. Ahí le profundicé un poco las sombritas con ese color oscuro y la verdad que me encanta cómo quedó. Espero que te guste esta propuesta, que saques a relucir ahí algunas revistas que tengas dando vueltas y alguna imagen que te encante, que te hable y que te den ganas de crear con ella. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.